cosa media típica tener todo así en caja, ¿no? No es lo común, ¿no? Y la situación, nada, de estar embalando esta casa que estoy ya hace un tiempo, unos 9 años, y embalando todo, pues me mudo a otro lugar en el barrio Almagro. Y bueno, de a poquito ir embalando para realizar la mudanza. En este caso particular, digamos, yo siempre sé dónde están bien los materiales, ¿no? Pero en este caso particular de tener todo medio entre cajas, embalando, viste, es como perdí un poco el registro de dónde están. No, si no soy bastante como metódico y ordenado, ¿no? En el tema de las situaciones donde figuran, dónde están las cosas. Tengo un bastidor de un lienzo de tela sobre bastidor y voy a trabajar fondeándolo. Le voy a dar varias manos de pintura acrílica negra. Porque generalmente es una técnica que uso para después esgrafiar la tela con un punzón y recuperar raspando pintura acrílica, recupero la línea negra, ¿no? Entonces para la realización de esa técnica generalmente siempre los soportes, que pueden ser madera y diferentes gramajes de tela, voy fondeando el bastidor con esta pintura acrílica de color oscuro. Generalmente son como 5 manos de esta pintura. En las primeras las utilizo de esta forma bastante aguada para que vaya cubriendo y después ya voy trabajando con una pintura un poquito más espesa, ¿no? Generalmente este es un artefacto eléctrico que uso bastante en lo que es tema de a veces, viste, quiero como que las manos de pintura, pues voy trabajando por capas, que acelere, y lo utilizo, ¿no? Más esos días de humedad, viste, que la pintura no seca más, ¿no? Vamos a sacar esto hacia aquí. Me interesa ver mucho como los climas del espacio, de lo que es el taller de los artistas, cómo se desenvuelven en él, y también, digamos, esa relación especial del artista con sus materiales, ¿no? Cada artista tiene, viste, como su forma especial, ¿no? De cómo trabaja con los elementos, ¿no? Entonces ahí hay como una cosa media de alquimia, de cocina, y digamos relacionada en el entorno, en el espacio físico, siempre me llama la atención, ¿no? Y que me gusta ver eso, ¿no? Ya esto se pone un poco más espeso, de a poquito vamos a ir haciendo un negro pleno, ¿no? Lo interesante es hacer varias capas, porque como yo voy a trabajar con un punzón metálico de punta redondeada para no dañar la tela, es interesante no recuperar el color blanco del lienzo. Yo nada más quiero que cuando hago este especie de esgrafiado, la pintura acrílica arriba de este plano, empiezo a raspar y recupero solo lo que quiero que se vea, es la línea negra, ¿no? Entonces lo que hago es esta misma situación, ¿no? Acá enmascaré la tela con cinta de papel. Trabajé con el rodillo negro, que yo voy esparciendo con el pincel, y después con los punzos voy raspando y ahí recupero la línea negra. Este es un trabajo que está en proceso.
esto ya está para otra mano. La verdad, viste, la aplicación es bastante rápido. La pintura acrílica tiene esa situación de muy interesante de un secado rápido, ¿no? Cosa que por ahí otros materiales que son también muy lindos, como el óleo, muy nobles, son material que usé mucho, pero que tienen secados muy distintos de tiempo, ¿no? El óleo. Parece que voy a trabajar unos tres planos. Me da ganas de por ahí de hacer alguna bandera con esta técnica de desgrafiado, ¿no? Vamos a poner la presidenta. Vamos a la fuente de la pintura argentina, ¿no? Cuadro de Eduardo Sivori, El despertar de la criada. El último personaje del cuadro va a ser en homenaje a Sivori, la criada. La composición de esta grilla va a estar. Van a participar la maestra, el arquitecto, la puta, la artista, el matasiete, la criada, el político, la presidenta y el perrota. Vamos a ver qué sale, ¿no? Perfecto, y hacemos el pase de enmascarado. El polvo de mármol es un material que es como una piedra picada, que generalmente lo utilizo mucho para generar texturas. Con ese mismo material hago una pasta, se genera, viste, con la materia una situación media como arenosa. Y bueno, acá se va tornando una cosa espesa. Pues me gusta lo, pues como queda en la tela, ¿no? Es una cosa rugosa, ¿no? Muy como matérica, ¿no? Orgánica. Acá coloco la materia, bastante textura, y después, bueno, vamos a ir viendo lo que, bueno, contaba antes sobre el tema de lo que es el esgrafiado, la técnica de... Y bueno, se va a entender un poco esta situación ahora de recuperar lo que es la línea, ¿no? Si se seca ya no lo puedo raspar. Mucho esta mezcla de pintura y dibujo, ¿no? Esta situación como de un signo primario, ¿no? De raspando, de dejar huellas, ¿no? Buscar significados. El tema de la clasificación, ¿no? Como que abajo de cada cara, en este caso se me ocurrió la idea de profesiones entre hombres y mujeres. Y a cada casillero, cada icono, clasificarlo, ¿no? Como armar un mapa, ¿no? Social. Y trabajando con los colores de la bandera, una situación como de mapa social y político de diferentes trabajadores, ¿no? En este caso, el artista. Segundo personaje, y en la elección me interesa
que figure en la parte central del cuadro, ¿no? El personaje elegido va a ser Mata 7. Qué bueno que nació de textos que escribo, de cuentos. Un personaje urbano que nació, según los textos, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y que para mí es como un personaje como leitmotiv, lo relaciono como un justiciero, un defensor del pueblo, ¿no? Personaje de características solitarias que se lo encuentra en la noche, ¿no? Es un personaje que ves de día. En la última exposición que realicé en el Centro Cultural Recoleta, era una figuración que siempre estaba en contraposición del diablo, ¿no? Figuración igual que a mí me cae simpática, ¿no? En la representación de la figuración del diablo en lo que significa los pueblos originarios en América, ¿no? La llegada española, ¿no? En 1492 se hablaba, ¿no?, que los españoles veían en las representaciones de las culturas indígenas sus cerámicas, sus dibujos. Ellos hablaban como que creían que era una representación encarnada en el diablo, ¿no? Nada que ver, era la cultura americana, ¿no? Vamos con el homenaje a Eduardo Siburi, gran pintor, ¿no? En su época pintar El despertar de la criada, ¿no? Me gusta mucho de ese cuadro el motivo, ¿no?, que eligió para pintar, ¿no? Como a partir de un retrato que por ahí hoy vemos común, de una mujer sentada, comenzando su día. Pero claro, empezamos a recorrer el cuadro, la época, y a la mujer que él eligió, ¿no?, para hablar también de situaciones sociales y políticas de ese momento, ¿no? Era... Generalmente en ese momento la elección de esa mujer no hablaba de una simbología que tenga que ver con la belleza, sino que era un cuadro bastante que ponía sobre tapete ciertos problemas, ¿no?, que se pretende ocultar, ¿no?, y son esas bellezas que están vivas, ¿no?, que no tienen que ver con esa cultura de envase de lo bello, ¿no?, sino que tiene que ver con por ahí con el retratar a una mujer y que interiormente es una trabajadora, ¿no?, que tiene sueños, que tiene también sus ideales y que en ese momento nadie se fijaba en ella, ¿no? Todavía, porque esto necesita más secado, lo vamos a hacer con cuidado, pues no pega, tiene que estar más seca la pintura. Entonces vamos a hacer vamos a ablandar un poco la pintura con agua. Este punzón, que es un punzón heredado de mi abuelo, que él con este punzón hacía agujeros a las mallas de cuero de los relojes. Él trabajaba haciendo mallas de cuero y iba por las relojerías vendiéndolas. Y bueno, cuando falleció mi abuelo fueron de estas herramientas que me fui quedando, ¿no? Como sacabocados. Y un día nada, estaba trabajando mucho en esa época con tintas sobre papel. Y obviamente el dibujo es una de las cosas que a mí más me interesan, más me divierten, ¿no? Esta situación, viste, del mundo de las líneas, lo que sugieren, lo que dicen. Y estaba, bueno, en una situación de que quería, cada vez quería dibujar en formatos más grandes, pero claro, con las plumas,
y los papeles me sucedía que después era muy difícil enmarcar la obra. Se hacían unos marcos, unas cajas súper pesadas, ¿no? Con los vidrios, una cosa bastante titánica, ¿no? Entonces, un día traté de pensar de qué manera podía dibujar sobre bastidor, sobre lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces se me ocurrió este elemento de sustituir a lo que es la pluma y la tinta por este elemento. Este elemento punzante, en donde, claro, la línea cambió. Es de otra forma. Y bueno, fui investigando eso, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pintar el arquitecto, que me parece que va en referencia a este momento mío de que estoy arreglando y construyendo una casa nueva que compré, que va a ser mi casa-taller, y que conocí a un personaje, a Eduardo, que es el arquitecto. No había tenido relaciones con... así de... nunca tuve amigos arquitectos. Nada, lo conocí, lo llamé, me acompañó a ver varias casas que no pude comprarme por X motivo, y siempre me demostró como confianza, muy buena onda, ¿no? Y la verdad que en eso se confirmó cuando pude comprar realmente una casa, como el proyecto, el anteproyecto, esa situación de elegir los materiales, como uno de a poco va pensando en la obra, en el montaje, en el concepto, ¿no? Entonces, en esa situación también de trabajo colectivo, se dio, viste, que funcionó muy bien eso, ¿no? Otro artista también que hizo series fue Antonio Berni, ¿no? Sobre esta temática. Es una serie de gofrados muy, 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 muy impresionante. El clima que Berni tenía en sus obras, ¿no? Que obviamente uno siente que es una puta de acá, ¿no? Como también él retrataba a los trabajadores de acá. Una situación de hablar de una obra y de una temática que era representativa a su entorno. El político. Obviamente, la política como género me encanta, ¿no? Es como la herramienta que es necesaria, ¿no? El tema a veces son quienes trabajan con esa herramienta, ¿no? Y en este caso no estoy muy contento, ¿no? con quienes emplean esa herramienta, y aparece esta nariz de mentiroso, ¿no? Risa burlona y firuletes. El Titibilus, siempre hay errores. Titibilus era el demonio de los calígrafos del medioevo. Era un personaje creado por los monjes escribas que hacían los books sagrados. Y obviamente, claro, estaban en las abadías. Algunos eran calígrafos, otros eran iluminadores, quienes pintaban los relatos de los libros sagrados. Y obviamente, de tanto escribir, no eran una imprenta, era todo hecho a mano. Había errores ortográficos. Entonces, claro, generalmente le echaban la culpa a otro, no a ellos mismos. Una de las cosas también de trabajar en estos recuadros casilleros
En mi pintura me interesa todo lo que es la temática popular, de iconos populares, como me acuerdo que con mi padre me llevaba de chico, él le gustaba jugar a la quiniela. Y entonces íbamos a esas casas, ¿no?, que me gustaban mucho porque son muy coloridas. Y recuerdo que estaban lo que se llaman los tableros de juego, del 00 al 99. Entonces siempre me interesó y como que jugaba, ¿no?, con esos números, ¿no? He hecho unas series también que se llamaron las series de loterías, ¿no? Y en este caso, en esta bandera argentina que elegí todas las profesiones, voy a hacer el último personaje, que se va a llamar El Perrota, como una cierta inclusión en este tablero. Y generalmente yo, que no firmo las pinturas, porque creo que a veces la firma molesta, ¿no?, si no está bien incorporada, me parece que acá se pierde en la lectura con las otras palabras, ¿no? Entonces me parece que ahí juega. Y vamos a ver cómo me hago, ¿no? Seguro que pelado, ¿no? Va a tener el sello de Mata 7 también en la frente, pero también vamos a mezclarle algo de Diablito. Como una mezcla también de esos dos polos que se necesitan, ¿no?, para saber quién es uno y quién es el otro, ¿no? Esa situación de elegir todos los días, ¿no?, entre el bien y el mal. ¿Qué sería del bien sin el mal, ¿no? ¿Cómo se diferenciarían? Que a mi abuelo le gustaría, ¿no?, verme trabajar con este elemento, ¿no? Hay como una cosa de cierta situación de trabajo y de que la herramienta hoy día es empleada para otro sentido, ¿no? Pero sí resignificando el sentido del trabajo que él tenía también, ¿no? Con esto está terminado el trabajo bandera. Ojalá les guste.